Amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, canal de Giacomo Longato. En esta oportunidad vamos a seguir mostrando las evidencias en video y en fotografías de cortes imposibles, cortes milimétricos hechos con tecnología o artefactos desconocidos en épocas muy remotas. Síganos por favor hacia el sector del Inca Misana. Una vez ingresados al sector de Ollantaytambo, voltea a su derecha y vaya usted a pasar todas las fuentes de agua ornamentales que forman parte del ingreso antes del Inca Misana. Sigue usted avanzando a pasar por una zona realmente muy hermosa de un amplio campo de pasto verde que está al frente rodeado de terrazas que lo comunican con la parte superior de Ollantaytambo, el Templo del Sol. Continúe usted porque a su mano derecha hay un camino, árboles y asientos para descansar. Una vez que ingrese, va a notar cómo las piedras comienzan a cambiar. En su mano izquierda va a haber un gran macizo de roca llamado Inca Misana, que está coronado por una figura que parece la cabeza de un cóndor. El macizo granítico de Inca Misana, que tiene un promedio de altura de unos 4 a 5 pisos, digamos, de un edificio, va a estar a su mano izquierda. Observe detenidamente. Vea las ventanas truncas, las escaleras inconclusas, los cortes y las rocas pulidas de una forma increíble, así como también cortes de tipo cuadrilátero rectangular que han sido retirados a gran altura, prácticamente desde el aire, y que han sido cortados en todos sus extremos, sin marcas de sierras circulares o de izquierda a derecha, de lado a lado. Esto es realmente impresionante. A medida que usted vaya avanzando, va a pasar esta roca vertical, prácticamente plana, erigida en la zona de los jardines frente al macizo granítico. Observe con detenimiento porque este lugar ha sido usado y reusado como cantera, con la presencia de algún tipo de fórmula fitoquímica que podía derretir la piedra con la ayuda de una tecnología u objeto desconocido que le permitía cortar suavemente toda la roca granítica. En ese sentido, aquí en mi anterior video pude también mostrar una terraza con una pared curva, los cortes romboides y los cortes milimétricos. Y seguimos con el Inca Misana porque nos estamos acercando a nuestro destino. Yo le sugiero a todo visitante ir con calma y con detenimiento. Por ejemplo, observar este megalito de más de 3 toneladas de peso, que seguramente podría ser una diorita verde, en la cual se observa un corte rectangular en uno de los lados que está perfectamente realmente tallado o hundido en la roca, y no es una grapa de cobre en este caso porque es vertical, no es horizontal uniendo. Quizás vendría a ser como una especie de encaje o lego en el cual entraba otra piedra, hembra o macho, a encajar con esta. Ok, seguimos en el sector de Ollantaytambo, en la zona del Inca Misana. Acá vamos a ver unas estructuras que también nos hacen recordar a Pumapunku, estructuras en H, que son estructuras imposibles hasta el día de hoy, sin encontrar cómo fueron realizadas. La de acá precisamente tiene doble marco, entonces podemos especular que tal vez hicieron, los mismos arquitectos hicieron la misma técnica, o de qué manera fue hecha. Otra enigma más en Ollantaytambo. La exploración realizada por Elisa, Tiahuanaco y el Pumapunku te da la oportunidad de poder comparar las formas arquitectónicas tanto del altiplano como del Cusco y encontrar similitudes de los antiguos arquitectos. También vemos aquí estos muros de piedra perfectamente cuadrangulares que tienen una curiosa similitud con los muros al interior del templo del Coricancha. Las evidencias de una tecnología desconocida que van a ver a continuación son producto de nuestra exploración en el Inca Misana. Estamos al final del sector Inca Misana y no nos deja de sorprender. Cada viaje que he hecho en 2004 para hacer estas investigaciones me siguen sorprendiendo. Vean ustedes, esto fue un ducto, un canal de agua. Obviamente lo fue. Aquí da la curva, cae un pequeño pozo, hay una pequeña entrada, corre aquí y sigue todo hacia afuera, como estaba en la época de los incas, me imagino. Pero vean estas piedras, es una piedra, digamos, por el color, digamos, negra, y una piedra blanca, pero en el medio se ve un corte. Este corte está hecho aquí prácticamente con algo que prácticamente fue
hecho con gran tecnología en su momento, continúa acá, pero se pierde. Es decir, no continúa el corte. Para hacer esto, esto ha tenido que ser blando. Para hacer esto, esto ha tenido que ser una especie de molde como plastilina en su momento, que se estaba secando, y fue el momento en que hicieron el corte. Porque si uno observa al costado de aquí, no hay corte. Todo es un solo bloque. Esta piedra acá sí tiene corte, como ya vamos a ver. Aquí viene el corte. En esta de acá, la piedra negra que vemos nuevamente, no hay ningún corte aquí. Es decir, este corte fue hecho con un instrumento desconocido. Continúa. Aquí se detiene, continúa aquí y aquí se pierde. Se ve todavía el canal en el cual no ha podido ser continuado. Esto quiere decir nuevamente que diversas técnicas que se quedaron desconocidas, porque los incas, como sabemos, no tenían la escritura tal como nosotros lo pensamos ahora actualmente, no como la cultura egipcia con papiros o documentos o hojas secas, pero en ese sentido, ven aquí, están los cortes de estas piedras perfectamente. Esta parte de acá nos demuestra que este sector realmente es un solo bloque y que estos hicieron el corte para que se parezca como una piedra que ha sido juntada con otra. Y prácticamente no es así. Esto nos demuestra que, valga la redundancia, los cortes continuaron y aquí se perdieron. Solamente puede haber sido cortado con un líquido o algún tipo de fórmula que podía ablandar y dejaba cortar suavemente con una herramienta punzo cortante muy filosa, quizás la misma que utilizaron en los cortes romboides de la zona de la media luna, donde están en pleno granito. Y aquí es una muestra claramente de todo esto. Una vez más, Inca Misana, Ollantaytambo, Cusco, nos sorprende nuevamente. Aquí se cumple la frase, el que busca encuentra. Y como producto de nuestra exploración en el Inca Misana, pudimos ver esta piedra. Pero al mismo tiempo, esta piedra es como una ilusión óptica, porque nos hace creer que realmente son dos bloques cuando es uno solo. Y cuando el corte prácticamente ha sido hecho por un instrumento y una tecnología desconocida en su momento. No sabemos cuán antiguo es, pero lo sabemos es que está allí y que usted también lo puede ver. Quien haya hecho el corte hizo el ardid o el truco de hacer un menor trabajo y en vez de tener este bloque por el costado, tal como están viendo también aquí en la fotografía, no existe el corte. Por lo tanto, hizo creer que eran dos bloques juntos. Inclusive cuando el corte atraviesa hacia la piedra más clara o blanca, esta se pierde porque realmente no lo terminó de hacer. Entonces queda la muestra de cortes milimétricos, como observan en el acercamiento. Estamos frente a las evidencias de los constructores anónimos de un pasado remoto, constructores que dominaban la técnica megalítica. Una técnica de construcción que solamente existe en las Américas, en el Cusco y en Egipto, al otro lado del planeta. Vamos a seguir investigando, vamos a seguir explorando y dándole toda la información a todos ustedes. Si te gustó este video, por favor compártelo y suscríbete a mi canal. Estamos en contacto.